México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. La ONU está por aprobar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible que le llaman Objetivos Post-2015. Por primera vez se incluye la justicia en este grupo de objetivos. ¿Qué significa para México y por qué debe de importarnos? Pues bueno, por primera vez el gobierno federal va a tener que elegir algunos indicadores cuantitativos que nos digan si mejoramos o no mejoramos en el tema de justicia. Nos preocupa muchísimo que en el último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto se haya agregado en el anexo estadístico las metas que lleva la Procuraduría General de la República, y entre ellas estas sentencias condenatorias. ¿Esas condenatorias una buena forma de medir los avances en justicia? Definitivamente no. No por tener más sentencias condenatorias tenemos mejor justicia. De hecho, el sistema de justicia lo que debe de hacer es reducir la probabilidad de condenar a un inocente y elevar la probabilidad de condenar a un culpable. Pero eso no se hace con sentencias condenatorias, eso se hace con una mejor investigación. Por ejemplo, en Presunto Culpable lo que sucedía es que la policía, tan estresada por terminar un caso, se encontrara a una persona inocente y le colgara el muertito, por decirlo de alguna forma. En el sistema de justicia federal sucede lo mismo. A veces los ministerios públicos y la policía, con tal de cumplir esas metas, van a inventar a culpables o se van a enfocar en los casos fáciles. Por ejemplo, es mucho más fácil detener a alguien en la vía pública vendiendo droga como narcomenudeo que generar una investigación sofisticada para atrapar a los grandes capos. Cuando nosotros empecemos a premiar la buena investigación, entonces vamos a empezar a tener un mejor sistema de justicia. Una forma indirecta de medir la buena justicia es a través de la confianza, por ejemplo. Y este también es un indicador que tiene el gobierno federal, y ahí sí hay coincidencias. Miramos cuánto confiamos en las policías, cuánto confiamos en los ministerios públicos y cuánto confiamos en los jueces. En México Evalúa estamos diseñando un sistema de indicadores que ayuden al gobierno federal a medir la justicia de una forma en que no la arruine. Porque es cierto, aún eligiendo un sistema que parece relativamente razonable, podemos generar incentivos perversos y arruinar por completo en la forma de actuar de las instituciones de justicia.